Hola chicos, saludos a todos. Ya estamos iniciando, ¿cierto? Estaremos iniciando en un par de minutos nuestra transmisión. En este minuto, ¿cierto? En este preciso minuto, nuestro equipo está, ¿cierto? Enviando los links y estamos también preparando, ¿cierto? Y revisando la conexión para que no tengamos problemas durante la emisión. Así que los esperamos en aproximadamente 2 minutos, 2 a 3 minutos, estaremos comenzando.
Hola, saludos a todos. Estamos ya iniciando nuestra reunión del día de hoy. Básicamente, para el día de hoy tenemos una interesante presentación, la cual se asocia a el análisis de la evidencia relativa a el uso de estimulación sensorial. Una presentación que es bastante interesante porque surge también de unas preguntas que estuvimos, ¿cierto?, recibiendo en las semanas que hablaban también en torno a esta conceptualización en torno a la estimulación sensorial, su evolución a lo largo del tiempo, la evidencia disponible en torno a procedimientos como, por ejemplo, la estimulación termotáctil y el por qué se ha ido desestimando su uso en estos últimos años, en este último periodo de tiempo. Por este motivo, decidimos que esta presentación en particular se iba a orientar al análisis de estos contenidos. Esto básicamente se asocia a un aspecto muy interesante, y esto lo refieren también muchos autores. Hemos tenido a lo largo de este proceso de formación, nuestro proceso de formación en los últimos años, la posibilidad de interactuar con muchos autores. Dentro de las críticas que se podrían efectuar en términos de los posibles análisis relativos a deglución o al área de deglución, es que muchas veces nos centramos, ¿cierto?, en esta información de salida, ¿cierto?, en este output, en el control motor. Y dentro de esas críticas también existían algunos elementos bastante interesantes, como por ejemplo, ¿qué es lo que realmente ocurre con este input sensorial asociado a la deglución? Específicamente, ¿qué es lo que ocurre con esta información de entrada, por ejemplo, para generar el reflejo de deglución o respuesta motora orofaríngea, que tal como dijimos la semana pasada, depende, ¿cierto?, de la línea que cada uno quiera seguir. Otro aspecto importante, preguntas. ¿Será necesariamente, ¿cierto?, este estímulo mecánico sobre el istmo de las fauces o sobre otras regiones el único tipo de estímulos que incidirá sobre la respuesta refleja? Es una pregunta muy particular. Y otro aspecto muy importante que nuestro querido colega Gabriel González siempre nos habla y también lo incluye en muchos de los cursos con los cuales participó con nosotros. ¿Qué ocurre con la etapa anticipatoria? ¿Cómo estos estímulos de input, a lo mejor no directamente relacionados ya con el proceso deglutorio, pero sí relacionados con este input visual, input, ¿cierto?, olfativo, un input también que puede ser, ¿cierto?, mecánico, táctil, mediante la manipulación de un alimento, por ejemplo, incide o no en el proceso deglutorio? En este sentido, sí tenemos una certeza. Y esta certeza se relaciona con el hecho de que la deglución es totalmente dependiente de esta multiplicidad de estímulos, incluyendo conceptualizaciones bastante interesantes, que son las que vamos a estar revisando el día de hoy, trascendiendo de estos elementos que vemos abajo. Los elementos que vemos abajo son los componentes asociados, ¿cierto?, al análisis, ¿cierto?, al análisis motor. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Este segundo componente, el input, toda esta información de entrada asociada a la deglución. Acá tenemos algunos componentes de los que vamos a estar revisando, ¿cierto?, el día de hoy. Entre ellos, este análisis orientado, ¿cierto?, a la estimulación termotáctil y obviamente también un análisis de caracterización en términos de los estímulos de input asociados, ¿cierto?, a la deglución, donde vamos a hablar de estos estímulos que forman parte de la etapa anticipatoria. Vamos a estar hablando también de los estímulos ya intraorales que forman parte de estos mecanismos de activación de la respuesta refleja. Vamos a estar hablando también de los protocolos, ¿cierto?, que incluyen estos componentes. Por ende, es muy interesante la visualización que podemos tener en términos de los procedimientos, su evolución, las bases, ¿cierto?, para la instauración de estos procesos de intervención y aspectos muy interesantes como el desarrollo de nuevos procedimientos, como la electroestimulación sensorial, que también ha generado interesantes patrones de respuesta, donde se incluye este componente, este segundo componente que vemos a la derecha de nuestra pantalla. Este componente en particular se asocia a la instauración de cambios neurales.
y con este tipo de procedimiento, se ha logrado evidenciar ciertos patrones de cambios neurales, es decir, de neuroplasticidad, mediante el uso de electroestimulación sensorial. Eso es bastante interesante también. Por ende, nuestro primer punto de análisis, ¿cuál va a ser? El primer punto de análisis se asocia directamente, disculpa, vamos a corregir una cosita, ahí está. El primer punto de análisis se asocia directamente a la estimulación termotáctil. Esta pregunta que nos hicieron, ¿cierto? Hace algunas semanas y algunos días atrás. ¿Qué es lo que estamos viendo en la imagen? En la imagen vemos, ¿cierto?, dos videos asociados a este tipo de estímulos. Estímulos, ¿cierto?, que iban orientados a estos pilares anteriores del ritmo de las fauces, también a esta estimulación asociada al input sensorial asociado, ¿cierto?, a la estimulación sobre diversas, ¿cierto?, regiones orales. ¿Qué es lo que sabemos en torno a este componente en particular? La estimulación termotáctil en particular. Su objetivo, básicamente, era este aumento en la velocidad de respuesta refleja, es decir, generar menores tiempos de respuesta deglutoria, menores tiempos para esta respuesta motor orofaringea. ¿Y qué es lo que se cuestiona de este componente? Básicamente, los cambios que tuvimos a nivel de los distintos modelos de análisis fisiológico, ¿cierto?, y biomecánico de la deglución, fueron evidenciando con el paso del tiempo que, al parecer, no solo desde un punto de vista macro, sino que un punto de vista muy particular, desde el punto de vista de los estímulos mecánicos, desde la entrada a través de los mecanorreceptores, existía, ¿cierto?, una zona mucho más amplia para este input mecánico, este input táctil que ejerce el bolo y que obviamente quitaba un poco de peso al uso de este tipo de estrategia. Acá tenemos también una discusión bastante particular que generó hace unos días atrás en una conversación un colega que nos decía, probablemente este espacio es mucho más amplio, desde los pilares anteriores del istmo de las fauces, casi hasta la vallécula, en algunos casos, a nivel faríngeo también, incluso hipofaríngeo, durante la ingesta normal de algunos contenidos, como estos contenidos mixtos, líquidos con sólidos. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Si es tan amplio este espacio, probablemente la estimulación termotáctil por sí sola no sea útil en la mayor proporción de sujetos, ya que solo estaremos trabajando confinados a una sola región. Pero también propone algo bastante particular. ¿Deberemos descartarla en términos de su uso? Porque hay otro aspecto interesante. No ocurría, ¿cierto?, este patrón de ausencia de respuesta en el 100% de los sujetos. Por ende, existe también una proporción de sujetos que podrían responder a este tipo de estímulos. Entonces, ¿qué es lo que nos proponía él? Probablemente tenerlo dentro de este stock, ¿cierto?, de estrategias de intervención, pero, ¿cierto?, incluirla en este contexto mucho más amplio, incluyendo más herramientas que posibiliten, ¿cierto?, una mejor estimulación. Es decir, no la perdemos, pero también la podemos tener ahí como herramienta anexa para este proceso. Teniendo en cuenta siempre que, bajo estas características antes descritas, es que se ha ido desestimando su uso. ¿Cuál, cierto?, ha sido el principal motivo? Básicamente los nuevos conocimientos en términos de el input, ¿cierto? La información de entrada necesaria para la generación del reflejo de deglución o respuesta motora orofaringea. Respuesta motora orofaringea, como lo vemos acá. Nos habían preguntado un poco respuesta motora orofaringea. Aquí tenemos una referencia, ¿cierto? En donde se analiza el reflejo de deglución desde esta nomenclatura. Aprovechamos de incluirla, ya que de nuevo llegaron preguntas sobre si la nomenclatura era reflejo de deglución, respuesta motora orofaringea. Tenemos de las dos opciones. En este caso, una publicación de Pere Clavé, ¿cierto?, en España, que hace referencia a esto y a la vez refiere a otros autores que hacen también, ¿cierto?, referencia a esta respuesta motora orofaringea. Dentro de esto, ¿por qué? Y más allá de esta pregunta, ¿por qué incluimos esta conceptualización? Porque hay un aspecto muy interesante. No solo, ¿cierto?, tenemos un input asociado a la estimulación mecánica que ejerce el bolo desde los pilares anteriores hacia posterior, sino que también existe otra serie, ¿cierto?, de componentes que van a incidir
sobre la activación de esta respuesta reflexiva. Y estos componentes son bastante interesantes. Desde un punto de vista mecánico, al parecer, la presión lingual, ¿cierto?, isométrica contra el paladar duro y su posteriorización, otro estímulo mecánico, también incide sobre la generación del reflejo de elusión. Es decir, también existe un estímulo mecánico que no necesariamente se relaciona con el paso del alimento a través de estas estructuras. ¿Y por qué se plantea esto? Porque básicamente se ha ido, ¿cierto?, diciendo por diversos tipos de investigación que este componente es bastante interesante y cuando no se encuentra presente la posibilidad de ejercer esta elevación lingual y generar la propulsión de forma adecuada, se ve también la manifestación, como manifestación clínica, un descenso en los patrones de respuesta y olaringios a nivel del reflejo de evolución o respuesta motor orofaringe. Por ende, bajo este contexto integramos una amplia región de estimulación mecánica por parte del bolo, incluimos este otro estímulo mecánico como componente asociado, y obviamente acá entran en juego una serie de elementos más, elementos gustativos, ¿cierto? Ya entramos directamente a lo sensorial, e incluso desde la etapa anticipatoria, componentes visuales, olfativos y táctiles. Entonces, es bastante interesante cómo esta sumatoria, ¿cierto?, de componentes va a incidir sobre la respuesta motor orofaríngea. Y acá es donde tenemos muchas, ¿cierto?, muchas propuestas. Por ejemplo, desde la etapa anticipatoria, estímulos visuales, veo la comida, huelo, ¿cierto?, el olfato, logro oler la comida, logro tocar, manipular la comida. Y esto también genera una respuesta que va a tener relación con, ¿cierto?, la activación de la respuesta refleja. Probablemente, obviamente, tienen un mayor o menor rango dependiendo de los gustos de cada uno. Otro aspecto importante, ya, ¿cierto?, en el proceso de deglución, el gusto, los distintos sabores, las distintas temperaturas. En este último tiempo hemos estado viendo, por ejemplo, una usuaria, una paciente, que tiene una alteración de base indeterminada. Hemos pasado por todo, desde lo neurológico hasta algún subtipo de alteración inmune. Todavía no tiene un diagnóstico definido, pero en ella es muy buen ejemplo porque se genera un trastorno de la deglución bastante severo, pero que tiene un patrón de respuesta bastante interesante. Tiene mejores patrones de respuesta refleja con estímulos, ¿cierto?, fríos versus estímulos, ¿cierto?, más calientes. Ahí tenemos un ejemplo también en términos de este tipo de información. Es decir, en realidad la respuesta motor orofaringea es la consecuencia de un pool de estímulos, una gran cantidad de estímulos que van a incidir sobre este patrón. Estímulos visuales, olfativos, estímulos, ¿cierto?, táctiles desde la etapa anticipatoria, estímulos táctiles, ¿cierto?, gustativos, también asociados a esta respuesta térmica desde ya la deglución, desde este componente oral, donde cada uno de estos elementos van a ejercer, ¿cierto?, una incidencia para este patrón de respuesta. Estos elementos han sido considerados, ¿cierto?, desde modelos más actuales. Por ejemplo, esta imagen es de un libro de relativa deglución de Eiichi Saito, que es uno de los autores, ¿cierto?, que está generando muchos contenidos en los últimos años. ¿Qué es lo que vemos esto? Nuevamente, tenemos una etapa anticipatoria que va a estar incidiendo sobre todo el proceso, todo este proceso de deglución, probablemente con una mayor o menor acción en la medida que avanzamos hacia la etapa faríngea. Pero tanto en la ingesta de líquido como en la ingesta de sólidos, esta respuesta tiene relación también con estos componentes propios de esta etapa anticipatoria. Y eso es bastante interesante también, y también lo estamos utilizando como una medida, ¿cierto?, de correlación con la información que estamos integrando. Y acá tenemos un ejemplo tradicional. Esto está referido, ¿cierto?, esta es un link hacia el canal de YouTube de Janessa Hamberg, está abajo descrito, ¿cierto?, el nombre de esta autora. ¿Qué es lo que vemos acá? Deglución normal con agregación vallecular durante la ingesta de sólido. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estoy en este proceso, ¿cierto?, de masticación o durante la etapa de procesamiento de sólidos, el contenido
ya procesado se aloja a nivel de la vallécula. Incluso con estas ingestas mixtas se ha visualizado en la deglución normal agregaciones a nivel hipofaríngeo. Vamos a poner el video nuevamente. Entonces, ¿qué ocurre con esta investigación? Miren, acá tenemos también adjuntas y descritas las investigaciones donde se describe la agregación vallecular. La deglución normal, el concepto de deglución normal, cambia. ¿Por qué? Porque al parecer, este contacto del alimento con los pilares anteriores del istmo de las fauces no es el único punto de input para la generación de la respuesta refleja. Eso es un aspecto muy importante. Y esta agregación vallecular, e incluso hipofaríngea, es parte o forma parte de la deglución normal y en un inicio se escribió como un elemento ya normal dentro de la deglución de sólidos, específicamente en el proceso de masticación o de procesamiento, que es la segunda etapa. Y acá vemos un punto particular. El alimento se acumula, se procesa, y cuando se genera también la propulsión, es cuando también se activan estos mecanismos reflejos. Ahí podríamos también integrar ese segundo análisis. Veamos ahora qué ocurre con los líquidos. Con el tiempo, y en los últimos años, se ha ido refiriendo también que estos patrones de agregación vallecular también pueden formar parte de la deglución normal. Acá tenemos también otra pregunta que nos han venido realizando. Entonces, ¿la agregación vallecular, por ejemplo, de líquidos sería o constituiría el patrón normal de deglución de líquidos? Y acá es donde tenemos una interesante respuesta. Estos videos que estamos viendo son tres degluciones normales. Jenessa Hambert, que es la investigadora, la mamá de Jenessa Hambert y un alumno. En el tercer ejemplo, vamos a repetir los videos, ya sabiendo, ¿cierto?, cuáles son el orden. Jenessa Hambert, su mamá y un alumno. Veamos ahora el patrón de deglución ya conociendo cuál, ¿cierto?, ejemplo es cada uno. Este sería el primer ejemplo. Jenessa Hambert, con una deglución donde la elevación, ¿cierto?, y el laringe se genera con el posicionamiento de la cabeza del bolo casi a nivel, ¿cierto?, lingual, en la base. Miren ahora, la cabeza va mucho más atrás, es la mamá de Jenessa Hambert. Miren ahora el alumno, que sería el más joven. Agregación vallecular de líquidos como un evento normal. Y este es un sujeto normal, sin presencia de alteraciones deglutorias, sin presencia en toda su vida de alteraciones respiratorias, ¿cierto?, que podríamos asociar a este componente. ¿Qué ocurre con esto? Acá tenemos dos aspectos de análisis. El primero, la deglución nuevamente no necesariamente se genera por este contacto con los pilares anteriores del istmo de las fauces. Es una zona mucho más amplia, casi hasta la hipofaringe, que fue lo que vimos en este ejemplo. Nos están diciendo, perdón, vamos a volver atrás. Vamos, un segundito. Acá. Nos están diciendo que la deglución normal de líquidos estaría, ¿cierto?, siendo confinada a un grupo mucho más amplio, donde este posicionamiento podría darse en distintos puntos, incluso a nivel faríngeo, por lo cual la agregación vallecular y faríngea también constituiría una parte de la deglución normal. Pero un aspecto interesante se da en este punto, agregación a nivel hipofaríngeo, como componente normal de la deglución en los distintos individuos. ¿A qué hacemos referencia con esto? Nuevamente, el estímulo no solo es a nivel del istmo de las fauces, sino que es una zona mucho mayor. Pero también existe otro componente, la propulsión también estaría generando estimulación de entrada para la generación de la respuesta refleja. Y es esto lo que básicamente ha ido sustentando este cambio de paradigmas, un cambio de paradigmas centrado tanto en la fisiología y biomecánica, así como también en la selección de estrategias de intervención. Y es este el motivo por el cual, primero, se desestima el uso de estimulación termotáctil, o podríamos también dejarlo, como decía este colega, como una herramienta más, que podría a lo mejor funcionar, en otros sujetos no, pero podríamos también mantenerla pensando en los posibles sujetos que sí podrían responder.
en este contexto integrador, integrando algunas estrategias que hoy en día tenemos, que es el ingesta de chips de hielo, y que generaría, ¿cierto?, esta estimulación de mejor calidad, podríamos decir, para potenciar la respuesta refleja. Eso es un aspecto muy importante. Ahora, otro componente acá, la deglución normal de líquidos es bastante variable. Acá tenemos sujetos con posicionamientos casi a nivel de la base de la lengua, como ocurrió con Jenessa Hamberg. Tenemos sujetos con posicionamiento a nivel, ¿cierto?, ya de la base de la lengua, incluso a nivel faringio, nivel orofaringio, como la mamá de Jenessa Hamberg. Y podemos tener sujetos con agregación casi a nivel hipofaringio, es decir, hay una distribución más amplia. Por ende, acá no siempre el posicionamiento a posterior del bolo con los líquidos va a constituir o podría constituir un componente patológico, tal como lo vemos en la imagen, este sujeto normal con agregación hipofaringia. Y eso tenemos que considerarlo también. Estas características fueron la motivación para cambiar estos paradigmas. Ahora, ¿qué más se integra esto? Tenemos otro elemento, la etapa anticipatoria. Una etapa que está relacionada con muchos componentes, desde aspectos bioquímicos asociados, ¿cierto?, a este input y a la respuesta de nuestro organismo a los inputs visuales, ¿cierto?, táctiles al manipular un alimento o olfativos, hasta aspectos ya propios del sujeto, como por ejemplo sus patrones de interacción con los distintos alimentos, cuáles alimentos le gustan, cuáles no, cómo tolera o no tolera un alimento en particular. Acá hay un ejemplo que lo dimos el otro día en una charla. Cuando nos gusta un alimento, tenemos un patrón de respuesta en nuestro organismo totalmente distinto a cuando algo no nos gusta, donde, por ejemplo, lo olfativo, ¿cierto?, desencadena incluso aspectos, ¿cierto?, más conductuales que tienen que ver con este rechazo. Podemos tener alteración también con este tipo de componentes. Por ende, la etapa anticipatoria, como etapa en sí, tiene este componente y a la vez tiene esta segunda lectura. Todo este input, toda esta información también va a incidir sobre la respuesta deglutoria, probablemente, ¿cierto? Y lo más que más conocemos, incidiendo sobre los tiempos de procesamiento, los tiempos de contención oral o los tiempos, ¿cierto?, de tránsito oral y también incluso a nivel faríngeo. Por ende, bastante interesante cómo podemos, ¿cierto?, integrar esta información. Y obviamente, nuestro último elemento, el input mecánico que genera la presión lingual durante la propulsión, que también constituiría un elemento de entrada de información que se sumaría a todos estos elementos. Es decir, tenemos una interacción bastante compleja. Probablemente componentes anticipatorios tienen incidencia menor en comparación al input mecánico que genera el bolo en sus distintos posicionamientos desde los pilares anteriores hacia la faringe y también esta presión isométrica, este input mecánico. Obviamente acá se incluye lo gustativo, los estímulos térmicos, es decir, la mezcla de componentes tiende a generar un patrón de respuesta distintivo. Sabemos, por ejemplo, desde la estimulación termotáctil hasta el uso de chips de hielo, que los estímulos más fríos tienden a generar o a desencadenar respuestas más veloces, aumentan la velocidad de respuesta. Sabemos también que debemos integrar este componente gustativo en sí, pero no solo desde los estímulos ácidos, podemos trabajar también con distintos estímulos, estimulando los distintos tipos de receptores y generando distintos tipos de entrada. Y acá también entramos dentro de este aspecto más emocional, cognitivo, conductual, ¿cierto? Pero desde el gusto, tal como ocurría con lo olfativo, visual y táctil en la etapa anticipatoria, a nivel de la deglución también tenemos una interacción desde el gusto con este subtipo de respuesta, ¿sí? Tenemos otra integración más, a la cual se asocian el estímulo mecánico del bolo y el estímulo, ¿cierto?, mecánico de la lengua contra el paladar. Por ende, todos los subtipos de estrategias que integremos, mientras más diversos sean, mejor va a ser este patrón de respuesta. Que lo que tenemos acá, punto uno, y muy importante, esto lo hablamos la semana pasada, este video que está de fondo también está referido desde YouTube, en página Gaylord Specialty Healthcare. Es una página muy interesante, ya que tiene algunos videos bastante interesantes en términos de la higiene oral, como ocurre acá,
y de otros tipos de procedimientos. ¿Qué es lo interesante acá? Primero, antes de trabajar con cualquier tipo de estímulos, la higiene oral es la base para este tipo de estimulación, siendo mucho más importante hoy en día para, ¿cierto?, el trabajo. Por ejemplo, tenemos protocolos de libre ingesta de agua, tenemos protocolos asociados a la ingesta de chips de hielo, la misma estimulación termotáctil, el trabajo con estímulos gustativos. Básicamente tienen esta interacción. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué se incluye este tipo de información? Básicamente porque sabemos dos grandes características. Primero, la proporción de patógenos orales tiene una relación directamente proporcional con los patógenos en la vía aérea. ¿Qué quiere decir esto? Mientras peor sea nuestra higiene oral, más riesgo tengo de presentar alteraciones respiratorias. Y probablemente se explica que este sería el componente, el principal componente asociado a la presencia de alteraciones respiratorias, también en usuarios con disfagia, ¿cierto? Que presentan alteraciones también en los componentes relacionados a la higiene oral, sobre todo por los diversos subtipos de patologías de base. Otro componente interesante. Primero, en base a esta correlación de higiene oral, patógeno oral, patógeno en la vía aérea, también se plantea algo muy particular. Tenemos mecanismos, ¿cierto?, de regulación de líquidos a nivel, ¿cierto?, por ejemplo, de la vía aérea y de los pulmones. Serían estas proteínas, las acuaporinas, las cuales generan el sustento también para el uso de otro subtipo de intervención, como el uso, ¿cierto?, o los protocolos de libre ingesta de agua, pero que desde una base requieren de la instauración de protocolos de higiene oral. Y con, al integrar el concepto de protocolo, no hacemos referencia a una higiene oral una vez al día, sino que un protocolo bien establecido con diversos puntos del día donde se genere o se instaure este protocolo de higiene oral. Lo que estamos viendo de fondo son muchos dispositivos, tenemos distintos tipos de componentes para generar esta limpieza y obviamente tenemos mucha tecnología involucrada. Hoy en día existen incluso cepillos, ¿cierto? Como lo que está mostrando, ¿cierto?, la profesional en la imagen, que incluso se pueden conectar a un aspirador, como el que tienen, por ejemplo, los dentistas, los odontólogos, para aspirar el contenido. Tenemos muchas opciones. Si no lo tenemos, también podemos trabajar con otro tipo de componentes más simples. ¿Qué es lo importante de esto? Estos protocolos consideran el procedimiento en sí, qué es lo que voy a utilizar. Por ejemplo, una pregunta muy común, ¿utilizo clorexidina? ¿Utilizo suero fisiológico? ¿Utilizo, por ejemplo, vaselina para la limpieza? ¿Qué tipo de dispositivo de limpieza debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? Desde el procedimiento y desde el protocolo, ¿cuántas veces al día os integro alguna higiene oral anexa, por ejemplo, después o antes de la intervención fonobiológica de dilución? Eso es otro aspecto importante. Y por ende, siempre, antes de cualquier subtipo de estrategia de estimulación sensorial, debemos considerar la higiene oral. Y acá tenemos un poco de evidencia, algunos papers, algunos más antiguos, otros más nuevos, asociados a esta interrelación directa, estamos hablando de higiene oral, y alteraciones de la deglución. Tenemos evidencia, tenemos papers, y si lo buscan desde esta distinta nomenclatura, oral health and swallowing, pueden ser también algunos papers que vienen desde la odontología, generados también para esta correlación, buscar papers también en términos de cómo el sistema respiratorio tiende a manejar los líquidos, ¿cierto? Y cómo los puede, ¿cierto?, extraer de sus componentes a través de las acuaporinas, por ejemplo, estas proteínas. Información bastante interesante de ir leyendo porque nos permite comprender muchos subtipos de procedimientos. ¿Procedimientos como cuáles? Primero, ingesta de chips de hielo. Esto es súper interesante. Acá tenemos referido un paper, hay muchos más. ¿Qué o por qué se utiliza este tipo de protocolo? Básicamente, la primera motivación es poder trabajar con un estímulo térmico de baja temperatura sobre una zona mucho más amplia. Desde los pilares anteriores hacia posterior, cuando ingiero el chip de hielo, tiene una textura
que permite su tránsito sin convertirse tanto en agua, en líquido. Esto no se puede dar a lo largo del proceso, pero es un poco más resistente, ¿cierto?, a la temperatura, logra, ¿cierto?, generar una estimulación desde anterior a posterior y permite trabajar con este estímulo térmico, con este estímulo frío. ¿Qué es lo que se ha visto en términos de la evidencia? La aplicación de este tipo o el uso de este tipo de estrategias como estimulación, ¿cierto?, función sensorial y este input, ha ido evidenciando una serie de beneficios. Entre ellos, por ejemplo, lo que vemos en la imagen, la reducción, ¿cierto?, en las secreciones, en los residuos y en las secreciones que podemos ver a nivel faríngeo y laríngeo. Súper interesante, también lo tenemos como ejemplo acá. ¿Cómo o cuál es el protocolo asociado a este tipo de estrategia? Primero, tenemos que instaurar de forma previa un muy buen protocolo de higiene oral. De forma secundaria, podemos trabajar con alguna o con cualquiera de las propuestas en términos de la ingesta de este tipo de contenidos. A nivel macro lo podemos ir hablando, podemos ir buscando también algún tipo de protocolo y más adelante lo vamos a analizar. Creo yo que es bastante interesante analizar esto casi en una presentación exclusiva, dentro donde se analice solo este tema. Tenemos distintas propuestas en términos de los protocolos, los cuales básicamente se centran, ¿cierto?, en especificar las cantidades o el tamaño del chip de hielo, las características, el número de repeticiones, cómo lo hago, la frecuencia semanal, tiempo de estimulación. Son aspectos muy interesantes de agregar, pero que desde el punto de vista de esta presentación en particular, tiene la característica de base de que esta estrategia probablemente sería la evolución desde estos primeros patrones de estimulación termal, esta estimulación termotáctil. Por eso es tan importante. Vamos acá a abrir un poco para que tengamos un poco más de luz. Y básicamente, dentro de este análisis que estamos realizando, un elemento bastante importante se asocia también a que estos protocolos hoy en día también incluyen este otro tipo, ¿cierto?, de protocolos asociados a la ingesta libre de agua. Otro elemento que tiene directa relación con lo que hemos venido conversando. Se relaciona con la higiene oral. Por ende, la higiene oral en sí forma parte de los protocolos de intervención sensorial, constituyendo siempre un elemento de base. Es decir, cuando intervengo a los usuarios, lo primero que debiera hacer es verificar cómo se encuentra la higiene oral. Lo segundo que debo hacer es instaurar un protocolo de higiene oral. Cuando el usuario ya presenta patrones adecuados de higiene. ¿Por qué? Porque muchas veces los usuarios presentan adhesiones de secreciones, heridas, sangramientos, la sangre muchas veces se seca y se adhiere también a la superficie. Todo este tipo de contenido en las etapas iniciales de cierto higiene oral muchas veces generan más sangramientos, generan la necesidad de establecer un proceso donde esta mucosa se empieza a recuperar de forma progresiva. Cuando ya tenemos una adecuación en torno a este componente, sería cuando podríamos trabajar con estos chips de hielo o con el agua. ¿Por qué? Porque esta relación directamente proporcional entre patógeno oral y patógeno de la vía aérea tiene también mucho que ver con este fenómeno de arrastre desde las secreciones que van a estar a nivel oral y que pueden pasar a nivel, cierto, laríngeo y a la vía aérea propiamente tal, y que también podrían verse intensificados por una mala higiene oral y la ingesta, cierto, de líquidos, la ingesta de líquidos o la ingesta de chips de hielo, que podrían presentar eventos penetrativos o aspirativos conduciendo este contenido oral hacia la vía aérea. Por ende, es muy importante que podamos, cierto, integrar este tipo de procedimientos con un orden, tal como lo vemos acá. La higiene oral formaría este primer componente. Después de la higiene oral, ingesta de chips de hielo o ingesta libre de agua, la cual centra sus bases en este componente, las acuaporinas, estas proteínas que permitirían generar estos gradientes, ¿cierto?, de agua y extraer este componente de la vía aérea. Otro aspecto importante, ya saliendo de estos primeros dos elementos, vimos primero
ingesta oral, ingesta de chips de hielo y la ingesta libre de agua. Se integra también de una forma muy particular e interesante en los últimos años la ingesta de estímulos picantes. Esto tiene dos tipos de análisis. El primero, se logra evidenciar que el uso de estímulos picantes, tal como lo vemos en la imagen, podría potenciar o promover la función de glutárica en usuarios con disfagia neurogénica. Esto es una de las investigaciones, aquí pusimos una bastante actual, del año 2019. ¿Cuál sería el componente que actuaría acá? Un componente bastante particular de este tipo de alimentos, la capsaicina. Este componente en particular sería, y se logra evidenciar, que se asocia a esta potenciación en la respuesta de glutoria, probablemente asociado a un aumento en el input y una respuesta refleja más rápida. ¿Qué ocurrió con esto? Primero, se evidencia esto y se generan fármacos basados, ¿cierto?, en la constitución de este fármaco con la inclusión de este componente en particular, la capsaicina, que es un elemento muy interesante. Y obviamente este fármaco era altamente costoso. ¿Y qué se empieza a realizar en ese punto? Se empieza a realizar investigaciones, como la que vemos en la imagen, asociadas a la ingesta de, por ejemplo, este tipo de alimentos, directamente ají, para generar este tipo de estimulación, los cuales también evidenciaron patrones bastante buenos de respuesta. Y eso es lo que ha conducido también a algunas modificaciones, como el uso, por ejemplo, en Chile de Merquén o algún otro tipo de, ¿cierto?, componente que tenga, ¿cierto?, esta característica, que sea estos alimentos picantes, junto a los cuales también sigue investigando el uso de hielo, de contenidos ácidos, etcétera, como se refiere en torno al análisis de esta publicación. Por ende, ¿qué es importante en esto? Estamos verificando algo súper particular. Nosotros no necesariamente, acá saliendo un poco de la estimulación termotáctil, ya que en este minuto tendríamos, por ejemplo, la general como primer punto, la estimulación termotáctil, incluirla también, tenemos también la ingesta de chips y hielo, tenemos también los protocolos de libre ingesta de líquidos, también asociados a este estímulo, tenemos también el uso de estos estímulos picantes y tenemos también una estructura bastante particular, ya que podemos incidir sobre estos mecanismos sensoriales con distintos elementos, que es lo que hemos venido incluyendo hasta ahora. Vamos a ver cómo continúa esto. Obviamente, a esto se integra los elementos que vemos en la imagen, estimulación gustativa. Acá integramos algo bastante particular, los patrones de respuesta, la respuesta motor orofaringea, asociados a este componente, cierto, que ya es más basado en las preferencias del usuario y su respuesta a el gusto, a la estimulación gustativa. Tenemos distintos tipos de componentes con distintos sabores que también deben ser considerados. Y es acá donde entra en juego, por ejemplo, el uso de distintos sabores, dulces, salados, ácidos, por ejemplo, las investigaciones se han realizado en torno a ellos, y también los patrones de respuesta existentes, donde se tenía buenos patrones o se fue generando más evidencia, en torno a el uso de estímulos ácidos. ¿Qué es lo que podríamos integrar hoy día? Sabemos que los estímulos ácidos y también los estímulos carbonatados, como estas bebidas con gas, la Coca-Cola, por ejemplo, también tienden a favorecer este patrón de respuesta. ¿Qué podemos integrar a esto? También trabajar con sabores, como lo hemos venido diciendo, viendo y asociándolo también a algún subtipo de estimulación. Un aspecto muy interesante, un tiempo atrás, algunos colegas también nos referían que dentro de su protocolo generaban una estimulación térmica con estímulos fríos, básicamente generando hielos, ¿cierto?, que tenían distintos tipos de contenido, hielos con algún tipo de sabor, hielos, por ejemplo, con estímulos picantes, hielos, por ejemplo, con pimienta, ¿sí?, con este ingrediente, ¿cierto?, más utilizado en la cocina, y de esa forma generaban un mix de estímulos, un estímulo picante a lo mejor y frío a la vez, un estímulo ácido y frío a la vez, ¿sí? Ese tipo de trabajo, bastante interesante también, y que básicamente es un elemento al cual debemos integrar la etapa anticipatoria. No solo es el gusto,
también es la exposición, anticipada a los alimentos. Y acá Gabriel, que ha sido el fonoaudiólogo con el que hemos aprendido esto, Gabriel González, nos ha enseñado muchas cosas, como por ejemplo la importancia de este trabajo basado en la etapa anticipatoria. Por ejemplo, la inclusión, ¿cierto?, del usuario en una manipulación de alimentos, que cocine, por ejemplo, que manipule el alimento, que huele el alimento, ¿cierto?, que tenga esta estimulación olfativa, que vea el alimento también. Acá hay un aspecto muy importante en la intervención, considerar las preferencias del usuario. Obviamente que si estamos trabajando con un alimento que sea del gusto del usuario, mejor va a ser este patrón de respuesta, visual, olfativo, táctil, como input para el proceso de deglución. Probablemente se hace relacionado también con esta preparación previa de los componentes para la manipulación oral, ¿cierto? Y el paso también, el tránsito hacia el esófago. Por eso es bastante interesante integrar componentes anticipatorios, de esta etapa anticipatoria, integrando lo olfativo, visual, táctil, con lo gustativo, a lo cual podemos, ¿cierto?, integrar, ¿cierto?, dentro de esta selección de estímulos, distintos sabores, recordar siempre, utilizar también estímulos ácidos, estímulos carbonatados como anexo, podemos utilizar este mismo, ¿cierto?, patrón para la generación, por ejemplo, de estos hielos con sabores ácidos o con estímulos picantes, para generar también esta estimulación térmica. Podemos hacer, por ejemplo, algún tipo de chip de hielo con estas características, con las salvedades así de que dependemos bastante del rendimiento deglutorio del usuario en ese sentido, ¿sí?, para evitar posibles penetraciones de este contenido. Podemos también trabajar con, obviamente, los chips de hielo propiamente tal, solo agua, para generar esta estimulación. Un aspecto importante que podemos hacer con los estímulos mecánicos, ojo con la propulsión y la participación de la lengua. Hoy en día tenemos, y esto lo queríamos mostrar, nosotros hace poco estamos contactando a esta empresa, BioSun, hace unos años atrás, empiezan a generar interesantes dispositivos, como este equipo, BioSun, que genera, mediante el uso de estos líquidos y de este dispositivo, va generando una especie de espuma, con la cual se puede trabajar con distintos sabores para la generación de un estímulo gustativo, que es lo que va a ocurrir ahora. Cuando se prende este dispositivo, se genera, ¿cierto?, esta espuma, y obviamente esta espuma va a tener el sabor, un sabor que puede ser de distintos tipos de jugo, por ejemplo, con sabor a alguna fruta, puede ser, y también hemos visto descripciones de su uso con Coca-Cola, ¿cierto?, que muchos usuarios siempre refieren, les gustaría tomar Coca-Cola, pero no puede. Probablemente se pueda trabajar desde esta perspectiva y así también ir integrando distintos elementos. Acá tenemos distintos sabores, por ejemplo. Vamos a ver también en este segundo ejemplo que tenemos acá, integrar ahora, una serie de alimentos, una serie de preparaciones. Ojo acá, aire, ¿cierto? Estos contenidos aireados que generan esta especie de espuma. Uso también un aspecto muy importante de líquidos gelificados, ¿cierto?, que se estructuran básicamente en la necesidad de dar un paso adelante en el uso, por ejemplo, de los espesantes, que muchas veces bajo las modelos tradicionales generaban una distorsión del sabor, un poco difícil de tragar. Unas semanas atrás también, no sé, a mí me pasó particularmente que no pude tragar un líquido espesado probando un espesante en particular. Otro aspecto, al parecer, la textura es un elemento importante dentro de este tipo de estimulación. La estimulación sensorial es más compleja. Tenemos modificaciones importantes, como las que vemos abajo. Esta textura espuma, estas texturas, modificaciones precisamente para la estimulación con el subtipo de contenido. Tenemos modificaciones, ¿cierto? No solo por el tema de la consistencia, sino que por el tipo de estímulo que generan. El estímulo visual también es muy importante en el patrón de respuesta. Por eso, arriba y a la derecha, tenemos un dispositivo muy importante. El uso de impresión 3D para
exprimir estos platos con esta modificación de consistencia. Entonces, con este, por ejemplo, estímulo gelificado como el que responden acá, como el que proponen ellos, se genera una serie de colores con los cuales la impresora fabrica a lo mejor un alimento que va a tener la forma de una hamburguesa, por ejemplo, pero que tiene esta modificación de la textura. Permite trabajar también. La textura podemos agregarla como otro elemento propio de la integración sensorial. Y un aspecto importante que les quería mostrar en, en esta misma línea, descubrimos esta empresa de Argentina, Claudia Díaz, ¿cierto? Y Julieta, que es técnica en gastronomía, desarrollaron esta empresa asociada a la generación de alimentos modificados para usuarios con trastornos de la deglución. También en unas semanas más las vamos a tener con nosotros, nos van a contar de su historia, cómo trabajan, qué es lo que preparan, cómo lo preparan, etc. Tuvimos una reunión con ellas para también conocerlas e invitarlas a este tipo de actividades. Y finalmente, un aspecto que a mí me ha parecido bastante interesante. Acá tenemos un componente más tecnológico, la electroestimulación sensorial. Este tipo de estímulos ha evidenciado potenciar bastante la deglución, a diferencia de la electroestimulación tipo NMS o FES, la electroestimulación funcional, los cuales, si bien han evidenciado y han mejorado los patrones de respuesta respecto a los primeros estímulos, tipo Vitalstim 1, sí tienen, ¿cierto?, algunas críticas aún en la actualidad. Probablemente la electroestimulación funcional, desde el punto de vista motor, ha sido un poco más efectiva. Pero este tipo de estrategia, la electroestimulación sensorial, se integra a este tipo de estrategia y ha posibilitado la instauración de un interesantísimo procedimiento. ¿Cómo se investiga esto? Primero, son estímulos eléctricos con una muy, muy baja frecuencia que trabaja a nivel sensorial. Acá debemos recordar que los estímulos eléctricos, al aumentar en la amplitud, básicamente aumentar la intensidad, van generando una serie de respuestas, desde respuestas sensoriales hasta que llegan a un umbral motor, donde se genera una contracción muscular. Por ende, que es lo que se hace muchas veces al buscar, ¿cierto?, cómo la intensidad de trabajo con un usuario, desde el punto de vista motor, voy subiendo de uno en uno, un miliamper a un miliamper, o de 0,5 en 0,5, pasando por todas estas respuestas sensoriales hasta llegar al umbral motor. Acá el estímulo es distinto. Primero, muy baja frecuencia, y lo que hacemos es trabajar dentro de este umbral sensorial, es decir, trabajar dentro de las sensaciones de calor, vibración, cosquilleo, por ejemplo, que es muy habitual en el uso de electroestimulación. ¿Dónde se estudió esto? Básicamente en distintos posicionamientos, descartándolo finalmente hasta un trabajo en la base de la lengua, a nivel del velo del paladar y a nivel faríngeo, de los cuales la respuesta a nivel, ¿cierto?, del velo y a nivel faríngeo fueron mucho mejores, ¿cierto? Fueron las que tuvieron, ¿cierto?, un mejor patrón de respuesta, destacando dentro de estas dos la estimulación sensorial faríngea para la deglución, que es lo que vemos a la derecha. ¿Cuál es el problema de esto? Es que no todos los profesionales lo pueden, ¿cierto?, aplicar o integrar a la clínica, ya que en no todos los países se tiene la autorización para que, por ejemplo, un fonoaudiólogo pueda manipular este tipo de dispositivos, que tiene una sonda que ingresa, ¿cierto?, por la nariz, pasa a la cavidad nasal, se adhiere a la faringe y el dispositivo, ¿cierto?, este dispositivo endoscópico es el que permite y tiene los electrodos, por ende cuando se adhiere a la faringe, permite generar esta estimulación sensorial. ¿Qué otro tipo de estimulación se ha ido generando? Por ejemplo, el uso de estos punteros de estimulación eléctrica, ¿cierto?, programando el equipo para este tipo de estímulo, con las características que se ha estudiado, estimulando directamente con estimulación sensorial el velo del paladar. Pero la limitación es que es un poco más complejo porque no todos los usuarios responden de forma positiva. Recordemos que también muchos usuarios, como por ejemplo los usuarios con espasticidad, tienden a responder con un aumento en los patrones de respuesta refleja, la hiperreflexia, que podría involucrar también a el reflejo nauseoso, ¿cierto? Este reflejo arcada también. Por eso es tan importante tener tanta integración de las patologías de base. Y hoy en día
encontramos un paper bastante interesante que habla del uso de este posicionamiento de electrodos para la estimulación faríngea, pero transcutánea. Es bastante interesante también cómo se puede integrar y seguir integrando otro tipo de procedimientos con el objetivo de facilitar, ¿cierto?, la instauración de estos procedimientos. Pero, a nuestro parecer, y en base a la evidencia, el procedimiento que está abajo sería el de mejor respuesta. Y antes que este tipo de estimulación, sería mucho mejor la respuesta cuando trabajamos, por ejemplo, con los punteros directos en el velo del paladar. Un aspecto bastante interesante de integrar, el cual obviamente nos lleva a este resumen que estamos viendo. Al parecer, esta estimulación, ¿cierto?, sensorial no solo debiera estar confinada a la estimulación termotáctil, como se llevó en un momento en particular, ¿cierto? Hoy en día desestimada. O sea, se desestima un poco lo que vemos a la derecha. Se privilegia, por ejemplo, el uso de otro tipo de procedimientos. Podríamos mantenerlo, eso es importante también, y debemos integrarlo también. Pero este protocolo en sí debiera incluir protocolos de higiene oral, bastante bien aplicados desde la selección de procedimientos hasta la selección, ¿cierto?, del protocolo en general. El número de repeticiones diarias, la frecuencia, como dijimos, tiempo, ¿hasta cuándo? Acá, más que tiempo, lo define la salud, ¿cierto?, a nivel oral, la higiene a nivel oral, la mucosa, cómo responde la lengua, cómo se encuentra también y cómo responde a este proceso. Integrar componentes relativos a la etapa anticipatoria, estímulos olfativos, visuales y táctiles, estimulación gustativa con distintos sabores, con distintos estímulos, estímulos carbonatados, estímulos picantes por la capsaicina, estímulos ácidos que también son importantes de integrar, integrar este componente con la estimulación térmica, como lo dijimos, con estos hielos con sabor, por ejemplo, para esta estimulación, que puede ser en distintos puntos, en la lengua, en las mejillas, en el paladar, a posteriori, en los pilares también, para ver cómo se encuentra la respuesta, generar desde los puntos de vista de los estímulos táctiles el uso de distintos componentes, usuarios que pueden deglutir algún subtipo de contenido, por ejemplo, un estímulo frío y modificar las texturas. Puede ser interesante. Pueden ser estímulos basados en la presión lingual, como vemos también en los videos, ¿cierto?, a la derecha. Podemos integrar un trabajo centrado, si es que hay alguna alteración importante, en la presión lingual sobre el paladar duro. Debemos recordar que algunos usuarios tienen tan inhibido este componente por distintas vías. Por ejemplo, alteraciones con espasticidad. Doctor, estamos haciendo un tema, escribiendo un poco de sarto espástica, me confundí, pero espasticidad con gran alteración, cuando tenemos muchas alteraciones bilaterales, como el caso de los niños con parálisis cerebral, o en algunos usuarios con alteraciones más significativas, alteraciones bilaterales con una disminución en el rango de movimiento lingual y la lengua en retracción, ¿sí? Se podría generar por esta debilidad, por este posicionamiento lingual, una imposibilidad de generar este movimiento de propulsión. Por ende, incluso ese trabajo de inhibición de la musculatura infra, inhibición de la musculatura lingual, de favorecer el rango de movimiento y el rango de desplazamiento, de fortalecer la lengua y de llegar a esta presión sobre el paladar duro, también podría favorecer como estímulo de input la generación o la respuesta reflejo. Es súper importante. Uso de chips de hielo, como vemos acá, libre ingesta de agua. Sí, tenemos protocolos de este tipo. Debemos, ¿cierto?, incluir para el uso de chips de hielo y para todos estos estímulos que involucran, ¿cierto?, posicionar contenidos a nivel oral, la higiene oral, que es lo que tenemos arriba. Positivo, si no tenemos la forma de aplicar este procedimiento a nivel faríngeo, ¿cierto?, a través de esta sonda, podemos trabajar con nuestros punteros sobre el velo del paladar, podemos trabajar también con los electrodos en este posicionamiento que vimos en la imagen previa. ¿Qué es lo importante de esto? Básicamente, la trascendencia de este tipo de información es que revisemos la literatura,
nosotros hoy en día tenemos, encontramos estos papers de electroestimulación sensorial transcutánea, que es lo que estábamos viendo acá, ¿sí? Estimulación sensorial o estimulación o electroestimulación sensorial transcutánea, pero hay un aspecto importante para esto, al igual que con todos los modelos de trabajo con electroestimulación orientados a deglución, debemos tener un muy buen manejo de los parámetros a programar y de la programación de los equipos. Hoy en día, por ejemplo, hemos estado analizando distintos tipos de estímulos. Por ejemplo, lo que tenemos acá, estos procedimientos en general, tenemos estímulos continuos para el trabajo motor, estímulos discontinuos o NMS para el trabajo motor, que son distintos. Tenemos electroestimulación, ¿cierto?, funcional, que es distinto a los dos anteriores y que tiene sus propios parámetros de programación de los equipos. Te podemos utilizar también, salir de estos estímulos tipo NMS, utilizar la electroestimulación tipo TENS para inhibir en usuarios que tengan una gran activación de este grupo muscular, incluso de trapecio, musculatura cervical posterior, para favorecer también la deglución. Tenemos estímulos sensoriales, la electroestimulación sensorial, que tiene sus propios parámetros de programación. Incluso dentro de estos distintos subtipos de electroestimulación sensorial, probablemente también tienen sus propios protocolos de programación del equipo para este tipo de estímulos. Tenemos que revisar la evidencia disponible. Y obviamente tenemos que integrar un aspecto de base muy importante. Tenemos que conocer los protocolos asociados a cada uno de estos procedimientos. Por lo menos desde este punto de vista, tenemos ya una primera base, qué es lo que podemos hacer, cómo podemos incluirlo en general como un componente importante para este proceso. Y obviamente antes de esto, tener muy claro, tener una muy buena evaluación de deglución y del rendimiento del usuario. Eso también va a limitar la cantidad de estímulos que puedo utilizar. Por ejemplo, el uso de contenidos. Por ejemplo, este mismo trabajo que vemos con la cuchara, a lo mejor pasando la cuchara por un hielo, solo agua, puedo estimular. Y puede ser ese el único estímulo, porque el usuario a lo mejor presenta un alto riesgo de presentar eventos penetrativos aspirativos. Si presenta un mejor rendimiento con volúmenes bajos, podríamos estimular también, ¿cierto?, con cualquier dispositivo con distintos sabores, a nivel de la lengua, mejillas, paladar, incluso a posterior también, si es que el usuario lo tolera. Podemos también trabajar con este uso de chips de hielo, la estimulación termotáctil también, la ingesta libre de agua, dependiendo del rendimiento deglutorio del usuario y de su respuesta. Y obviamente podemos integrar estos otros elementos, como presión, estímulos mecánicos, como presión sobre la lengua, distintas estructuras orales, como lo vemos a nivel de la imagen, o incluso con estímulos vibratorios, para variar el subtipo de estímulos mecánicos. No con el objetivo de generar, ¿cierto?, esta estimulación de la vibración, por ejemplo, altas frecuencias, que genera un input de una respuesta refleja, que sabemos que a nivel oral, por las características distintivas de la musculatura orofacial, muchas veces es complejo, pero sí como estímulo de entrada, ¿sí?, estímulo de entrada asociado a la estimulación, a generar estos estímulos táctiles. Podríamos, por ejemplo, implementar la estimulación con vibración sobre el paladar y la posterior presión, ¿cierto?, asociada a la propulsión, la presión isométrica. Por ahí tenemos un subtipo de estímulos bastante particular. Es decir, tenemos que integrar el input sensorial a nuestras estrategias de intervención. Esto es complementario con lo motor. Debemos salir de este esquema muchas veces centrado en lo motor, ¿cierto? Y que deja muchas veces de lado la estimulación sensorial, o que la ve como un pequeño elemento dentro de este proceso, e integrar estos procedimientos para potenciar, ¿cierto?, mi capacidad de intervención de deglución. Y tenemos, ¿cierto?, vamos a finalizar el día con una pregunta que viene la semana. Esto lo hemos hablado en veces en otras oportunidades, que habla un poco de la inversión epiglótica. Esto es un link desde nuestro canal de YouTube que se llama Disfagia Online, que es lo que tienen acá. Pueden buscarlo, ¿cierto? Y ahí tenemos distintos videos como estas animaciones. La inversión epiglótica depende directamente de tres eventos biomecánicos: la retracción de la base de la lengua, la anteriorización
de la pared faríngea posterior, que es lo que está con color azul en la imagen, y la elevación del complejo iolaríngeo, que mediante, ¿cierto?, unos ligamentos que se asocian, que asocian esta estructura con, ¿cierto?, la epiglotis, van a permitir, ¿cierto?, un desplazamiento y una incidencia mecánica sobre la epiglotis que genera este descenso y posterior cierre de la vía aérea, que es lo que estamos viendo en la imagen. Describimos la estructura y en unos segundos se va a poder visualizar este desplazamiento, el cual se asociaría a estos tres, a la interacción de estos tres eventos mecánicos, que es lo que estamos viendo ahora. Se retrae la lengua, se anterioriza la pared faríngea, se desplaza el complejo iolaríngeo y estos mecanismos de tracción y de empuje generan la inversión epiglótica, que era básicamente la pregunta que seleccionamos para el día de hoy. Y obviamente les queremos recordar, vamos a pasar ya a la siguiente diapositiva, que tenemos, ¿cierto?, nuestros distintos proyectos, cuando incluye este proceso centrado en esta especialización de 10 semanas, que va a iniciar su difusión en el mes de marzo. Tenemos también la comunidad de Disfagia, que se encuentra en este proceso de suscripciones anuales para el periodo 2022-2023, y que obviamente a los que estén participando el día de hoy van a tener disponibles, ¿cierto?, aproximadamente una hora, un código de descuento de un 80% para su suscripción, así que los invitamos a suscribirse. Y obviamente en esta oportunidad también les queremos contar una característica muy importante que también nos han preguntado en la semana. Al acceder a la comunidad, en realidad tienen acceso a un gran repositorio de videos y de clases y de análisis de distintas temáticas. El año pasado, en marzo, la comunidad comenzó, ¿cierto?, con esta liberación mensual de contenidos en video, liberación mensual de nuestra revista Disfagia Online, la cual, un modelo con el cual, todos los meses se liberan estos contenidos, aproximadamente 6 a 7 horas de video, aproximado 5 a 7 horas, más una edición de la revista. Desde marzo hasta ahora tenemos 12 liberaciones de contenido. En horas, tenemos una cantidad de horas tremenda, más de 60 horas de contenido audiovisuales. Tenemos 12 publicaciones de la revista, cuales suman casi 500 páginas de análisis, un poco más, poco menos, con los distintos tipos de artículos que se han publicado. Y obviamente una serie de actividades en las cuales las personas que están suscritas, que es lo que nos preguntaban, tienen acceso gratuito. Este año se van a realizar, por ejemplo, algunos cursos anexos a la comunidad, van a poder participar. ¿Cuál es la idea de este proyecto? La idea de este proyecto es que sea un proyecto de acceso a un bajo costo, con suscripción mensual, a lo mejor menor a 15 dólares, para hablarlo de forma global, pero que también dentro de estos periodos que hemos seleccionado van a tener esta posibilidad de acceder con muy bajo costo. Pensemos en que el 80% de descuento, por ejemplo, se entra en un valor de unos 40 dólares la suscripción anual y van a tener acceso a todos los contenidos. Eso es lo que involucra. Ustedes pueden acceder con esto a una plataforma y esta plataforma les va a dar acceso a todos los videos, todos los análisis que hemos analizado desde deglución normal, deglución patológica, mecanismos de control, ¿cierto?, neurológicos de la deglución, aspectos como fisiología aplicada, biomecánica aplicada a la deglución, distintos modelos de intervención. Este año nos centraremos en los modelos de intervención, en los nuevos modelos, los principios que los sustentan. Es decir, tenemos una gran cantidad de contenidos que vamos a estar integrando y que obviamente esa es la idea de este tipo de periodos de suscripción, que puedan hacerlo al menor costo posible. Y obviamente, a lo largo del año, ya desde el mes de marzo, una vez al mes, estaremos realizando este tipo de charlas con distintas temáticas, ¿cierto?, a las cuales, ¿cierto?, van a tener acceso preferencial las personas que estén suscritas o un acceso inicial para poder visualizarlas de forma conjunta con los otros contenidos. Así que los dejamos cordialmente invitados. Les recordamos también que les van a enviar este mail con este código de descuento. Ya el código del 85% ya no se encuentra activo, hoy solo tenemos este código de 80%, ¿sí?
Y obviamente también queremos comentarles que vamos a estar dentro de las próximas semanas recibiendo nuevamente, tal como les dijimos la semana pasada, vamos a estar recibiendo propuestas. Pueden dejar en los mismos comentarios de esta publicación en YouTube temáticas que quieran estar analizando, preguntas que tengan en torno a este tema y en la medida de lo que podamos realizar con nuestro equipo, vamos a tratar, ¿cierto?, de incluirlas de la forma más rápida posible en las próximas transmisiones en vivo. Así que les queremos dar las gracias por participar el día de hoy y esperamos verlos, ¿cierto?, en una próxima oportunidad.